El Papa Francisco celebró la primera misa de su pontificado en la Capilla Sixtina, acompañado por los 114 cardenales que lo eligieron. Cristina Fernández de Kirchner inauguró la nueva sede de la Universidad Nacional de Avellaneda. La presidenta anunció por videoconferencia la construcción de una planta de litio en Olaroz, Jujuy. El gobierno nacional firmó con la gobernadora catamarqueña convenios para obras de infraestructura y telecomunicaciones con una inversión de 329 millones de pesos. Manifestantes continúan el acampe en la puerta del Teatro San Martín en rechazo a la mudanza de actividades que pretende realizar el gobierno porteño. El Ministerio de Salud distribuirá una partida de más de 7 millones de vacunas antigripales en forma gratuita y obligatoria. Capriles pidió disculpas a la familia de Hugo Chávez por las afirmaciones sobre su muerte y desafió a Nicolás Maduro a un debate público. Del Potro pasó a los cuartos de final del Master 1000 de Indian Wells y mañana enfrentará al escocés Andy Murray. Hoy se estrena Villa, de Helio Massa. La película cuenta la historia de tres jóvenes el día de la apertura del Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002.